una actividad religiosa que se lo viene realizando año tras año, como es la visita del niño viajero. Este acto consiste en que Policía Nacional lo retira desde el monasterio y lo traslada al comando de la subzona. Aquí en el comando de la subzona, pues dentro de los diferentes eventos que cumple el niño viajero está en visitar cada una de las UPCs. Lo realizamos una misa posterior, la imagen permaneció aquí en el comando hasta horas de la tarde y luego lo retornamos a su lugar de origen, al monasterio, y a futuro está contemplado pues nuevos eventos que esta imagen año tras año lo viene realizando la Policía Nacional dentro de sus actividades religiosas, y esta imagen lo viene dando su fe de alegría en este mes de diciembre. Ministerio del Interior.